Hello, my dear students. Welcome to this tutorial in which I'm going to explain you how to enter to the eTax 1 and to start with the activities. Well, are you prepared? Okay. I'm going to talk to you in Spanish for you comprehend easily this tutorial. Okay, well, aquí tenemos, como les había dicho inicialmente, la entrada a la primera tarea, ¿sí? A la primera tarea. Esta es la entrada a la subtarea de la tarea 1, a la primera subtarea. Por eso se llama eTax 1.1, ¿sí? Subtarea 1 de 1. Como les dije también inicialmente, la subtarea tiene dos fases. Fase 1, en la que ustedes van a encontrar una lectura, y en la fase 2, donde van a encontrar un video. Muy bien. El propósito es reconocer información personal. Es decir, reconocer información personal, tanto en la lectura como en el video. Muy bien. Ahora, hay una pequeña introducción, ¿sí? Ustedes van a encontrar una pequeña introducción en la que les van a explicar en qué consiste, ¿sí? En qué consiste esa subtarea. Nos dice el texto: In this current package, there are two stages. In the first stage, this one is the first stage, ¿sí? Stage one, the first stage. In the first stage, there is an online profile titled WVU Connected, where a college student introduces himself. In the second stage, this one is the second stage. This is the second stage. This is the third stage. Okay. In the second stage, there is an animated video titled Adjusting to College Life, where a college student describes his university life and routine. Okay. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en esta introduccióncita? Lo que van a encontrar en estas dos fases. En la primera fase, dice que se va a encontrar una lectura, ¿sí? Una lectura donde un estudiante hace su presentación personal. Y en la fase 2 van a encontrar un video animado donde un estudiante describe su rutina diaria en la universidad, ¿sí? Entonces, ya con ese conocimiento nos vamos a las pedagogical tasks, ¿sí? Pedagogical tasks. En estas tareas pedagógicas, entonces nos va a decir que in the first stage, o sea, this one is the first stage, remember, ¿sí? The first stage. In the first stage of this Scrum package, you will find activities that will help you learn about online profiles and data elements. You will have to decide whether some statements are true or false. Yeah? So, you are going to find activities in order you answer true or false. This is one activity. You will also match pieces of sentences. Well, this is other activity. Okay? Match pieces of sentences. Well, according to the online profile prepared for this first stage. Besides, you will learn the months of the year. Here, you will learn the months of the year. Dates. Dates, nationalities,
Okay, nationalities. In some expressions to introduce yourself, and some expressions to introduce yourself, to say hi, and to say goodbye. All the activities can be done several times until you achieve the goals proposed. ¿Ya? Es que nos dice acá que en la primera fase ustedes van a encontrar actividades que les van a ayudar con el perfil online y todos los componentes que tiene un perfil online, ¿sí? Y las actividades relacionadas con esta primera fase entonces son preguntas de falso y verdadero, también se van a encontrar actividades en las que ustedes tienen que enlazar oraciones, ¿sí? De acuerdo al perfil, que nos cuenta William en su historia, en su presentación. Y además también van a aprender los meses del año, fechas, nacionalidades y algunas expresiones para usted aprender a presentarse. También van a aprender a decir hello, es decir, van a aprender a saludar y van a aprender a despedirse, ¿sí? Ok, well, ahora vamos a ver qué nos dice de la etapa 2, ¿sí? In the second stage, this one is the second stage, okay? In the second stage, you will learn about university life from the point of view of a college student. You will list some statements in chronological order. Okay? This one is one activity, yeah? Well, list some elements in chronological order. You will also match some words to their definitions. Match some words to their definitions. Using information from the animated video, you can repeat the activities as many times as you want or need. To finish this stage, you will review verb inflections in present simple and you will unscramble some sentences to learn about sentence order. This will give you elements to use in the personal introduction video you will produce at the end of ETAX 1. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquí ustedes van a aprender sobre la vida en la universidad desde el punto de vista de un estudiante de universitario, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades van a hacer aquí? Ustedes van a listar algunos elementos en orden cronológico, ¿sí? Les van a dar elementos desordenados para que ustedes los organicen cronológicamente. También algunas palabras con sus definiciones. Ustedes les van a dar una columna con definiciones y otra columna con palabras, todo en forma desordenada, para que usted a través de una línea enlace la palabra con la definición correspondiente, ¿sí? Lo bueno de ambas fases es que las actividades que usted va a hacer las puede repetir las veces que quiera. ¿Qué es lo importante aquí? Que usted alcance la meta que se propuso, ¿sí? Bueno, también van a hacer una pequeña revisión de las conjugaciones verbales en tiempo presente simple, ¿sí? Y van a descifrar algunas oraciones, ¿sí? Para aprender sobre el orden de las oraciones, es decir, es un componente sobre la sintaxis oracional del inglés, que tiene una pequeña variación con respecto
a la sintaxis del español. Bien, ¿por qué es importante esta subtarea? Porque aquí va a encontrar usted todas las fases, todos los elementos que necesita para su tarea, para el producto final que debe presentar cuando termine la unidad, la ITAS 1. ¿Ok? ¿Ok? Eso es todo. Entonces, vamos enseguida a ver, a entrar en la fase 1 y a ver cuáles son los ejercicios que tiene. Nos vemos en otro tutorial. Thank you very much.